Amables televidentes del canal regional Telepacífico, buenas noches, bienvenidos a Magazine Pacífico, un espacio dedicado a las historias, crónicas y reportajes con tiempo de análisis. Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Bienvenidos. En esta emisión les contaremos, ¿otro falso positivo en Pradera? Tras la captura de este joven, testigos y abogados de la Fundación Defensa de Inocentes aseguran que la policía le sembró una granada para justificar su detención. La importancia del SISBEN en tiempos de COVID-19, una entrevista con el director de Planeación Municipal, Roy Alejandro Barreras. En nuestra sección de emprendimiento, los 6 años de una institución de salud especializada en la atención de urgencias por trauma y ortopedia. Y al cierre, las aventuras de este fotógrafo que ha plasmado con su lente los secretos más guardados del paisaje submarino. Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Y empezamos con la grave denuncia de la Fundación Defensa de Inocentes, según la cual a un joven de Pradera, agentes de policía le sembraron una granada para justificar su detención. El joven tiene 20 años y vive en un sector de invasión de ese municipio. Su caso recuerda uno similar ocurrido hace 2 años en Pradera. Juan David Arango con los detalles. Los hechos denunciados por la Fundación Defensa de Inocentes ocurrieron en esta calle del barrio Las Vegas, un sector de invasión del municipio de Pradera. Dos agentes de policía abordaron a John Hanner Mosquera Quiñones, quien se encontraba en la puerta de su casa, según lo asegura el abogado e investigador Camilo San Clemente. El joven se encontraba el día domingo 9 de agosto a la vuelta de su casa, estaba compartiendo con unos vecinos y llegó la policía, le pidió la cédula, el muchacho manifiesta que no la tiene, la policía lo requisa, no le encuentran nada, inclusive la persona no tenía ni ropa interior. Las personas que estaban al lado de él manifiestan de que inclusive le vieron sus partes íntimas. Una vecina le dice, bueno, vaya, traiga la cédula y se evita cualquier cosa. Entonces lo que hace John Hanner es que le pide permiso a la policía si puede ir por la cédula. Señalan que al regresar con su documento de identidad, inexplicablemente el joven de 20 años fue conducido a una estación de policía, sindicado de un delito que nunca cometió. Montan a John Hanner en la motocicleta, lo llevan a la estación de policía con el fin solamente de reseñarlo y despasa unos minutos, lo que manifiesta John Hanner es que sacan de una habitación una caja y le dicen que él estaba capturado por presuntamente llevar una granada, cuando en ningún momento de la captura pues sucedieron ese tipo de actos. Los familiares del joven, quienes se encontraban en el lugar del procedimiento, fueron los más sorprendidos con su captura. No, o sea, si él hubiera tenido una granada en ese momento que la policía lo coge, ¿cómo le dan? No le hubieran dado chico de ir a la casa por el documento, que regresara otra vez a presentarles el documento. Pues si él hubiera tenido una granada, lo lógico era que hubieran llamado a la patrulla, más refuerzo, lo habían esposado y bueno, le dicen ahí, estás capturado por eso y esto. Por eso pidieron intervención de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Las pruebas está la declaración de él. Él desde el primer momento ha manifestado su derecho a renunciar a guardar silencio para contar la versión de los hechos. Están los testigos que estaban al momento de que llegó la policía. Son personas que en esta etapa preliminar pues ya declararon y tenemos más pruebas que vamos a aportar y estamos recolectando con la parte investigativa para demostrar la total inocencia de nuestro representado. Lo que más llama la atención es que no es la primera vez que la policía de Pradera se ve involucrada en un supuesto montaje de pruebas para capturar a jóvenes de sectores vulnerables. En 2018, Magazine Pacífico denunció este caso. Y empezamos con la historia del supuesto falso positivo en el que habrían incurrido varios agentes de la policía durante un allanamiento en Pradera. María del Pilar, los uniformados buscaban pruebas para incriminar a un joven habitante de uno de los sectores más deprimidos del municipio de Pradera y al no encontrarlas, sembraron un paquete de marihuana en uno de sus maletines. Posteriormente lo capturaron, pero todo quedó grabado en un video hecho por los familiares de la víctima de este supuesto falso positivo judicial. El caso ocurrió en el barrio Berlín, uno de los sectores más vulnerables del municipio de Pradera. Varios agentes de la SIJÍN realizaban un allanamiento en esta humilde vivienda.
Al no encontrar lo que pretendían, decidieron colocar una libra de marihuana en un maletín que se encontraba vacío, tal como se aprecia en este video grabado por una integrante de la familia. El que estaba acá era Julián. Bueno, ¿toma fotos dónde estaba eso? ¿Qué le tomas? Ahí lo metió, es que lo está sacando ahí el bolso. La maniobra fue realizada por el patrullero Jason David Vanegas. Y solo unos minutos después, un policía llega y halla el paquete que su compañero acaba de dejar, fingiendo que acaban de encontrar el gran hallazgo. El mismo agente que había sembrado el alucinógeno regresa, esta vez para tomar fotografías que sirvieron como prueba para capturar a Luis Felipe Guevara, culpándolo del delito de tráfico y porte de estupefacientes. Yo le dije, no, eso no es de mi hijo, ¿cómo me le ocurre una cosa de esa? Nosotros no tenemos ni para comer, vamos a tener para comprar droga. Carmen Guevara, hermana del joven y quien grabó los hechos, narró que una vez terminado el procedimiento, un patrullero le pidió su celular con la excusa de verificar si el equipo era robado, aunque realmente lo que intentó fue borrar la evidencia de lo que habían hecho, sin mucho éxito. Dios es muy grande, en este caso no les funcionó a ellos. Si yo no hubiera tenido mi celular grabando, mi hermano estuviera pagando 4 años injustamente por un paquete que nos pusieron dentro de esta pieza. Una vez fue trasladado a la fiscalía, el detenido asegura que los policías trataron de obligarlo a firmar varios documentos, conscientes de que él no sabía leer. Que firmara todos papeles, que nosotros por qué hacíamos eso. Y yo le dije, ¿cómo así? ¿Por qué hacemos eso si eso no es de nosotros? ¿Cómo yo me voy a echar cargo por eso? Como yo no sé leer, entonces por eso ya me la querían armar más fácil a mí. Por ahora, John Hanner permanece bajo detención domiciliaria, a la espera de que se esclarezca este supuesto caso de falso positivo en su contra. Quisimos conocer la opinión de la policía sobre este caso, pero no fue posible obtener una declaración del mando institucional. Nos vamos a unos mensajes de interés, pero ya volvemos con lo más importante del Sisbén en tiempos de COVID-19. Cali y la región amanecen con la UFM. Información, análisis, música y entrevistas con los personajes que hacen noticia para comenzar el día bien informado. La UFM, lunes a viernes por Univalle Estéreo 105.3, de 6 a 8 de la mañana. Dirige Gildardo Arango. La UFM, el informativo de las mañanas. Creado una plataforma virtual para los trámites relacionados con la plataforma Sisbén, la hemos llamado el Cali Virtual. Entonces estamos invitando a todas las comunidades que necesiten hacer trámites de Sisbén, solicitar nuevas encuestas, adiciones, modificaciones, agregar un familiar, retirar un familiar, que lo hagan, no se desplacen a los puntos de atención, no se desplacen a la sede del Sisbén. Estamos en la pandemia, hay que cuidarnos y que en lugar de eso utilicen el Cali Virtual. Entonces se meten a la página atencion.calivirtual.net y allí van a encontrar todas las instrucciones para hacer sus trámites sin salir de la casa de manera virtual. Al exarquero Alexis Viera y a la abogada Sandra Liliana Rojas les dijeron que no volverían a caminar después de ser víctimas de fleteos en Cali y Bogotá. Como ellos, decenas de pacientes con trauma raquimedular han podido recuperar su movilidad gracias al equipo de profesionales del Dr. Carlos Canencio, medicina alternativa con resultados en casos de cáncer y otras enfermedades. Dr. Carlos Canencio, consultas 316-827-5228. Volvemos a Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Saludamos a esta hora de la noche al director de Planeación Municipal de Cali, Roy Alejandro Barreras. Doctor Barreras, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Gildardo, y un saludo a todos los televidentes. Bueno, doctor Roy Alejandro, ¿por qué es tan importante el Sisbén en tiempos de COVID-19? La herramienta de identificación de beneficiarios, que es lo que hemos llamado Sisbén, es muy importante porque nos permite identificar cuál es la población vulnerable que necesita atención y apoyo diferencial.
en el marco de la pandemia del COVID-19. ¿Quiénes son las personas que están recibiendo beneficios de Familias en Acción, de Adulto Mayor, de Jóvenes en Acción, y quiénes son las personas que no están recibiendo ningún beneficio para los cuales el Gobierno Nacional creó el programa de ingreso solidario? Entonces, con la base de datos del Sisbén identificamos a quién recibe y quién no recibe los beneficios y las ayudas que está otorgando el Gobierno Nacional. Estamos en el denominado pico de la pandemia y muchos de los beneficiarios del Sisbén son adultos mayores, son personas que no quieren y no deben arriesgarse para estar en aglomeraciones. ¿Cómo pueden ellos desde casa verificar o modificar su información, director? Nosotros hemos creado una plataforma virtual que hemos llamado el Cali Virtual para ayudar a que la gente no tenga que salir de la casa, que no se desplacen hasta los Calis, hasta los puntos de atención, menos hasta la sede del Sisbén. No queremos estimular la aglomeración de personas, máxime que los beneficiarios del Sisbén son población vulnerable, normalmente con problemas de salud. No queremos estimular que la gente tenga que salir de su casa. Entonces todo se puede hacer virtual, todo se puede hacer virtual a través del Cali Virtual, se llama calivirtual.sisben.net. Y allí pueden hacer todas las modificaciones, pueden hacer allí inclusiones de familiares, retiro de un familiar que de pronto ya montó su propio núcleo familiar, pueden hacer reencuestas, pueden hacer todo lo que tenga que ver con la base de datos del Sisbén a través de la plataforma virtual. Hablemos del ingreso solidario, ese programa social que puso en marcha el Gobierno Nacional para mitigar la pobreza de miles de familias vulnerables en medio de la pandemia. ¿Cómo pueden los caleños saber si hacen parte de él, verificar sus datos o si son beneficiarios, doctor Barreras? Bueno, el Ingreso Solidario es un programa creado por el Gobierno Nacional, por el Departamento de Prosperidad Social, para ayudar a más de 3 millones de familias en Colombia que no están recibiendo ningún otro beneficio, que están en el Sisbén, pero que no son ni beneficiarios de Familia en Acción, ni de Adulto Mayor, ni de Jóvenes en Acción, ni de ningún otro de los programas. Entonces, a esas familias, el Gobierno Nacional les está otorgando una ayuda de 160 mil pesos mensuales, que es el ingreso básico para su seguridad alimentaria y manutención. En Cali son 92 mil beneficiarios potenciales, ya más, cerca de 78 mil están recibiendo el beneficio y estamos invitando a que los demás posibles beneficiarios que aún no han empezado a recibirlo se acerquen y empiecen a recibir. Finalmente, doctor Roy Alejandro, ¿el pago del ingreso solidario se va a extender hasta diciembre? Sí, el ingreso solidario inicialmente se creó con tres pagos de 160 mil pesos, porque inicialmente se preveía como una ayuda para el periodo de aislamiento obligatorio. En vista de que el aislamiento obligatorio se ha extendido, el Gobierno Nacional decidió extender los pagos del ingreso solidario hasta el mes de diciembre. Señor director de Planeación Municipal, Roy Alejandro Barreras, gracias por estar esta noche en Magazine Pacífico. Muchas gracias, Gildardo, y buenas noches. Nos vamos a unos mensajes de interés, pero ya volvemos con más historias en Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Hemos creado una plataforma virtual para los trámites relacionados con la plataforma Sisbén, la hemos llamado el Cali Virtual. Entonces, estamos invitando a todas las comunidades que necesiten hacer trámites de Sisbén, solicitar nuevas encuestas, adiciones, modificaciones, agregar un familiar, retirar un familiar, que lo hagan, no se desplacen a los puntos de atención, no se desplacen a la sede del Sisbén. Estamos en la pandemia, hay que cuidarnos, y que en lugar de eso utilicen el Cali Virtual. Se meten a la página atencion.calivirtual.net y allí van a encontrar todas las instrucciones para hacer sus trámites sin salir de la casa de manera virtual. Cali y la región amanecen con la UFM. Información, análisis, música y entrevistas con los personajes que hacen noticia para comenzar el día bien informado. La UFM, lunes a viernes por Univalle Estéreo 105.3, de 6 a 8 de la mañana. Dirige Gildardo Arango. La UFM, el informativo de las mañanas. Volvemos a Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región.
Por lo menos el 30% de los hombres mayores de 25 años enfrentan la caída de su cabello. Son muchos los tratamientos a los que acude. Uno de ellos es el fenasteride, un medicamento que se ha demostrado es efectivo para recuperar el cabello perdido en casos de alopecia androgenética o hereditaria, pero tiene un efecto secundario y es que parece comprometer el desempeño sexual. Ahora los hombres deberán escoger si mantienen su desempeño sexual o inician este tratamiento para la alopecia. ¿Cuándo hacemos un microtrasplante? Cuando el paciente ya se le ha caído el cabello y si esas unidades foliculares que se llaman se han muerto. Quien habla es el doctor Carlos Enrique Triana, reconocido cirujano plástico con más de 20 años de experiencia en tratamientos capilares exitosos. Explica cómo la técnica de microinjertos o trasplante de unidades foliculares constituye una solución para la alopecia en personas que aún conservan su cabello en la parte posterior de su cabeza. Porque lo más importante es que tenga un buen pelo donante para yo poder sacar muchas miles de unidades foliculares y colocarlas en la zona de calvicie. Se trata de una cirugía ambulatoria que arroja sus primeros resultados a los 3 meses, resultados que se consolidan en cuestión de 1 año. ¿Qué es la ventaja tan grande? Que yo tomo las unidades de detrás de la cabeza, la parte posterior, una por una y las voy a trasplantar para la zona que no tiene cabello, pero de una forma automáticamente las saco, pasan un sistema de refrigeración y automáticamente luego a 3 manos estamos aplicándolas en los orificios que previamente hemos hecho. Factores como el estrés, trabajo o desórdenes nutricionales han hecho que la alopecia ya no sea un problema solo de los mayores. Le sirve para muchas cosas al paciente. Primero, para que se sienta bien. Segundo, para que en su trabajo también se sienta bien. Usted sabe que ahora hay una competencia entre hombres y mujeres. Entonces necesitamos vernos bien y sentirnos bien. Para otros pacientes, el doctor Triana y su equipo también han desarrollado tratamientos integrales para la recuperación capilar a través de productos y terapias diseñadas para cada caso. Y en nuestra sección de emprendimiento les contamos la historia de la red Valle Salud, una entidad que se ha especializado en la atención de urgencias de trauma y ortopedia. Ante la pandemia, acudieron sus directivas a herramientas tecnológicas como la teleconsulta para seguir atendiendo a sus pacientes. La clínica Valle Salud nació en 2015 como un centro especializado para la atención de urgencias en ortopedia. En Valle Salud nos hemos propuesto atender a nuestros pacientes con excelencia médica y calidez humana. La idea es que el paciente sea el centro de la atención y todos aquellos movimientos y nuestra estrategia están enfocados en ellos. Desde entonces, la prioridad fue brindar una atención humanizada y de calidad, un elemento diferenciador que les permitió abrirse un espacio en la región. Nacimos con la premisa de que la atención del paciente o definirle su conducta no fuera mayor a los 15 minutos desde que llegaba a nuestra clínica. Hoy, 6 años después, la expansión y crecimiento de Valle Salud es una realidad. Cuando nacimos teníamos solo una sede, que era la que se encuentra al norte de la ciudad. Empleábamos a 80 colaboradores. Hoy en día somos un equipo de 700 personas. Tenemos 4 clínicas en Cali, 2 centros de imagenología, 1 centro médico y además abrimos una sede en Tuluá y otra en Jamundí. En medio de la pandemia, la red Valle Salud implementó nuevos servicios. Ha sido la teleconsulta, ya que nosotros le brindamos al paciente una atención integral desde el momento de su accidente hasta que se encuentra totalmente rehabilitado. Entonces, esta parte de la rehabilitación y el seguimiento a su tratamiento lo estamos haciendo por este medio. Adicionalmente, venimos trabajando con una empresa caleña en el desarrollo de un modelo predictivo que a través de imágenes de rayos X podemos determinar si el paciente tiene o no COVID. A futuro es una empresa que tiene claros sus objetivos. Valle Salud se proyecta como un centro de excelencia en trauma y la idea es que seamos reconocidos en el suroccidente colombiano como tal. Valle Salud también ha puesto sus instalaciones al servicio del gobierno en caso de que los requerimientos propios de la pandemia así lo exijan. Nos vamos a unos mensajes de interés, pero ya volvemos con más historias en Magazine Pacífico.
Al exarquero Alexis Viera y a la abogada Sandra Liliana Rojas les dijeron que no volverían a caminar después de ser víctimas de fleteos en Cali y Bogotá. Como ellos, decenas de pacientes con trauma raquimedular han podido recuperar su movilidad gracias al equipo de profesionales del doctor Carlos Canencio, medicina alternativa con resultados en casos de cáncer y otras enfermedades. Doctor Carlos Canencio, consultas 316-827-5228. Cali y la región amanecen con la UFM. Información, análisis, música y entrevistas con los personajes que hacen noticia para comenzar el día bien informado. La UFM, lunes a viernes por Univalle Estéreo 105.3, de 6 a 8 de la mañana. Dirige Gildardo Arango. La UFM, el informativo de las mañanas. Volvemos a Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Alfonso Ortiz es administrador de empresas y especialista en mercadeo. Sin embargo, su gran pasión es la fotografía submarina, a la que se ha dedicado durante los últimos 10 años. Él nos mostró lo mejor de su trabajo fotográfico, buscando los secretos mejor guardados en las profundidades del mar. Estas son algunas de las imágenes plasmadas por el lente de Alfonso Ortiz, un caleño de 48 años, reconocido por su trabajo en la especialidad de fotografía submarina y de aventura. La fotografía ha sido siempre una gran pasión, es la posibilidad de poder plasmar todo aquello que uno está observando y que le causa alguna emoción, le transmite algún sentimiento. Entonces, a través de la fotografía es poder compartir ese tipo de sentimientos con otras personas. Es administrador de empresas, con una especialidad en mercadeo, pero un día colgó sus títulos para darle una rienda suelta a su otra vocación. Cuando decidí dedicarme a la fotografía, primero, pues yo soy buzo desde pequeño, me encanta el buceo. Y en ese momento, cuando decidí dedicarme a la fotografía, visualicé las grandes oportunidades que se vienen en todo el tema de protección medioambiental, de todo lo que son ecosistemas marinos. Y ahí dije yo, ahí hay una oportunidad de poder unirse a tantas fundaciones, tantas entidades que quieren trabajar por todo lo que es la protección medioambiental. Es buzo desde niño, una fortaleza en medio de una pasión que lo ha llevado a conocer los secretos más guardados del paisaje submarino. Mi mejor fotografía fue en Malpelo, definitivamente en Isla Malpelo. Fue una foto donde estuve frente a frente con un tiburón ballena, que es una hermosura de ser en el agua. Son más o menos 12, 15 metros de tamaño frente a uno. Y bueno, tener la posibilidad de fotografiarlo en un espacio de tiempo importante fue una gran experiencia. Y claro, también ha llevado uno que otro susto. Un tiburón que se acercó por detrás mío, yo no lo había visto. Él confundió mi equipo, quizá con alimento, quizá con... porque allá los están alimentando con pez león normalmente. Él pensó que uno de mis strobes, de los flashes, era alimento y me golpeó fuertemente el equipo. Entonces me cogió desprevenido y fue un susto ahí bastante grande. La pandemia detuvo algunos de sus proyectos, pero desde ya sueña con volver a las profundidades del mar. Y así, con estas bellas fotografías, nos despedimos hoy en Magazine Pacífico. Volveremos en una semana, el próximo miércoles, como siempre, a las 7 por el canal regional Telepacífico. Hasta entonces.